Oh, jovenzuelos, os mofabais del alfabeto. Decíais que nada tenía que ver con la caza. Pero esa es vuestra primera lección. Todo está relacionado y yo siempre tengo razón. Para aquellos alumnos inteligentes que vieron la estulticia de tanta obstinación y pueden leer esto, he aquí vuestra primera asignación. Rastread y cazad una de las pequeñas criaturas del valle y traedme de vuelta su piel. Las liebres corren por doquier día y noche, tanto las pequeñas y pardas de nuestro valle como las de las nieves de los picos. Las ardillas no abandonan los árboles y la lluvia las empuja a sus madrigueras. Y si juzgaseis apropiado dar caza a las ratas, buscadlas en las ruinas o donde quiera que los muertos yazcan aún. Pero por favor, no me traigáis una rata. Estupendo. Estás viva. Hemos puesto a salvo a la mayor parte de los heridos, pero los invasores han vuelto. Han tomado la parte alta de la aldea. Tenemos a más gente en el fondo del valle organizando nuestra resistencia. Toda ayuda va a ser poca. Si vuelves a la aldea, ándate con ojo. Saludos. Los soviéticos abandonaron este lugar a toda prisa. Aprovechalo. Solo a los que crean que pueden saber algo sobre Atlas. Constantine les va a hacer unas cuantas preguntas. El resto se los han llevado cerca de la cátedra. Hay que pasar vuelta. Les va a tocar a ellos. Esperaba que lo echásemos a suertes, pero... ¿qué se le va a hacer? ¿Cuánto tiempo llevas en nómina? Unos meses, pero esta es mi primera misión en operaciones especiales. Hacía mucho que no había trabajo. Estoy oxidado. ¿Y tú? Llevo con Constantine cerca de un año. Tenía un viejo camarada de armas que me recomendó. Antes de eso trabajaba para uno de los clanes de Kiev y tuve que salir por patas. ¿Es tan habitual tener tantas oportunidades? No, este es un caso especial. Disfrútalo mientras dure. Normalmente las cosas son a menor escala y más discretas. Lástima. Esto no está nada. No, espera, voy a mirar. Entendido. ¡Nos están atacando! Vamos a buscar. Comprobad los arbustos. ¡La he encontrado!
Estoy metido en un lío bien jodido. He estado husmeando, guardando algunos archivos para uso personal, y he encontrado un hilo de mensajes acerca de mí. Y lo peor es que creo que se suponía que tenía que encontrarlo. El jefe de seguridad sabe que he estado filtrando información, probablemente lo ha sabido todo el tiempo. Por ahora solo están a la expectativa, esperando a ver cuál es mi movimiento final. Ojalá lo tuviera. Voy a morir solo por ser entrometido y estúpido. Ni siquiera creo que este canal sea seguro. Puede que ya lo hayan encontrado. Me estoy volviendo paranoico, pero la Trinidad es grande y está por todas partes. Cuanto más descubro, más me doy cuenta de lo jodido que estoy. Así que allá va. Tenías razón. Espero poder decírtelo en persona. Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Déjales a lo suyo. Recibido. Despejado. Comprendido. ¡Acabemos con esto!
pecado en nombre de Dios. Mucha sangre se ha vertido en las tierras de este valle. Mientras digo esto, la sangre sigue fluyendo. Perdóname. Que la obra divina requiera sacrificios no significa que esté limpio. Perdóname, pues desde que sufrí los estigmas en mi juventud, he pecado en tu nombre. Perdona a aquellos a los que he matado y a aquellos que han muerto en mi nombre. No sabían lo que estaban haciendo. Perdóname. Perdóname por la obra que aún no he completado, pues aún hay mucha sangre que no se ha vertido. Los guardias de seguridad llegaron por la noche. Sabía que lo harían. Crucé el límite cuando maté al técnico del equipo Echo. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. El resto no era suficiente. Necesitaba algo más. Me llevaron a una sala sin ventanas. Pensé que estaba muerto. Entonces llegó Constantine. Me cogió la cabeza con las manos y sonrió. Me dijo que lo entendía. Que había sido como yo en el pasado. Que había pecado, pero que podría conseguir el perdón. No he sido más que un objeto contundente, golpeando ciegamente. Me dijo que podría redimirme. Que tenía una habilidad especial y que solo necesitaba mejorarla. La Trinidad me convertiría en un arma. Me llevarían en la buena dirección. Casi lloro y beso sus pies. Me convertiré en lo que estaba destinado a ser, por la Trinidad, por Constantine. ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él, pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la Trinidad. Hay que tener paciencia. Cuentan muchas cosas, no solo tus resultados. ¿Cómo qué? Hay una especie de juramento, y luego está la ceremonia. Dijo que muy pronto lo averiguaremos. ¡Nos están atacando! ¡Está flanqueada!
¡Lanzo una granada! ¡Está recargado! ¡Está flanqueada! Enfermedad me está arruinando el cuerpo. Y ahora también la mente. No dejo de divagar. Me pierdo en recuerdos. Me pierdo en pensamientos sobre el día en que murió Lord Croft. Cómo se alteró el plan. Cómo que habíamos fracasado. Y antes de eso, mis primeros días con la Trinidad. Aprendiendo las historias secretas del mundo, aprendiendo que era nuestro deber salvarlo. Y antes aún, la infancia. Constantine y yo solo podíamos confiar el uno en el otro. Luego me libero. Vuelvo al presente. Siempre he hecho lo que había que hacer. Y esta vez no será una excepción. Mi padre ha desaparecido. Anoche le hablé de los invasores y de las armas que tienen a su disposición. Al amanecer ya no estaba. Cyril me dijo que volvería, pero el día se está acabando y nadie le ha visto. Me da miedo que ese insensato haya hecho alguna locura. Le necesitamos. Y en estos momentos, más que nunca.